a shooting star. Let them know you are. Estamos aquí en Cinema Freaky Universe. Y sí, ese es un nuevo canal relacionado al cine y a los cómics, no. Pero, al, bueno, sí, a los cómics un poco, a los freaky, a los a anime, Marvel, DC, todo esto. Bueno, pero he decidido empezar de una forma más diferente. Y bueno, espero que os haya gustado la intro, que está, me ha quedado bastante bien. Y bueno, vamos a empezar con un top 10 de mis mejores películas de animación, ¿vale? Sí, puede cambiar totalmente la opinión. Algunas sí que van a ser muy polémicas, pero a mí me gustan, las disfruté y por eso han entrado en este top. Dicho esto, empecemos con el top. Número 10, tenemos una película que gustó a muchos y a otros muchos odiaron. Estoy hablando de... Pongo la canción porque muchos la recordaréis. Sí, la película de Cars. La película de Cars fue una de mis películas favoritas de Pixar. Y no la he puesto más arriba por eso, porque a mucha gente no le gustó Cars. Eso sí, estoy únicamente hablando de la primera. Vamos a dejar esta mierda aparte, ¿vale? Y bueno, esta otra cosa, todavía no he visto Cars 3, así que no puedo opinar sobre Cars 3. Así que no voy a decir absolutamente nada sobre Cars 3 porque no he opinado. Estoy hablando de la primera. Personajes con los que te encariñas muy rápido. Una buena historia, diferente a lo que Pixar ha estado entregando hasta entonces. Más fuera de tanto... No, fue la primera película que no era con lo que no parecían humanos, ¿vale? Y por eso fue sorprendente hacer que unos coches hablasen y todo. Y esto sirvió para hacer una trilogía, al parecer. Bueno, a mí me ha gustado mucho Cars y por eso la... Pero porque a mucha gente no le gustó, la he dejado en el décimo lugar. En noveno lugar tenemos una película que no ha sido mencionada por mucha gente en estos tops, pero que a mí me encantó, ¿vale? Esta película fue muy buena, pero no fue tan entrañable como muchas de las películas que vienen por aquí adelante. Muchas películas que vienen por aquí son mucho más encariñables por mucha gente y todo más. Estoy hablando de la Lego película. Sí, la Lego película fue un bombazo exclusivo para todo el mundo. Fue sorprendente ver una película hecha con las piezas de Lego. Habíamos visto en YouTube muchas cosas sobre eso, con stop motion y todo eso, pero vieron que los Legos estaban triunfando y tuvimos la película de Lego. Mucha gente pensaba que no saldría bien, pero se llevaron un susto. La película de Lego es muy buena película, tiene una buena historia, buenos personajes, una muy buena animación. Me encanta cómo introdujeron esto de los Lego en el mundo, están en el mundo, en su propio mundo con los humanos. Y bueno, no he incluido The Lego Batman Movie, porque obviamente es mejor de Lego la Lego película. Estoy esperando ansiosamente la segunda parte. En el octavo lugar tenemos una película no muy recordada por mucha gente, pero que a mí me gustó bastante y que fue un punto de vista diferente. ¿Por qué vino ahí? ¿Dónde está la cámara? Está aquí. Un punto de vista diferente para mucha gente así más de esto, más conocidita. Estoy hablando de Mega Man. No sé si a muchos recordaréis la película de Mega Man, pero a mí la película de Mega Man me encantó. Fue una vista diferente al mundo este de los villanos y creo que fue una de las primeras películas, no sé, a lo mejor hubo anteriores, en la que el malo gana. El mal fue el que gana en la película y nos vimos lo que todo el mundo pensaba. ¿Qué pasaba si el villano ganaba? Un mundo destruido, pero no, el villano se siente mal. Mal, está mal, ¿vale? Intentaré no meter spoilers de las películas, pero los personajes no son tan entrañables como muchos de otros. También, bueno, la historia está muy bien, la historia me encanta, la animación es lo típico, lo de DreamWorks, es DreamWorks, no tenemos otra opción. Y me encanta, ¿vale? La película de Mega Man es muy buena y se la recomiendo a cualquier fan de los superhéroes. En el séptimo lugar tenemos otra película que ha hecho trilogía. Esta película se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? La película de Cómo entrenar a tu dragón es hermosa, es preciosa, me encanta. Es de las mejores películas que he visto. La primera y la segunda, y espero con ansias la tercera. La historia es
magnífica, no tiene, a mí cuando la vi por primera vez me pareció, pensé, no, no va a ser una buena película, tiene una personajes, unos dragones, ¿qué dice? Me comí mis palabras. Fue una de las mejores películas que ha hecho DreamWorks hasta la fecha. Es buenísima, me encanta, es hermosa y aquí podemos incluir las dos. ¿Cómo entrenar a tu dragón y cómo entrenar a tu dragón 2? Son preciosas. Sexto lugar tenemos la película de Buscando a Nemo. La película de Buscando a Nemo fue una película que me marcó, ¿vale? Me marcó muchísimo. Un dato extra. Cuando era chico, la película de Buscando a Nemo me daba miedo el tiburón. El grande. Ese tiburón grande que aparece en la película, pongo una foto por aquí. ¿Vale? Ese me daba miedo de chico. Bueno, sí, la película de Buscando a Nemo me encantó. Era muy bonita. Me encariñé con los personajes, personajes entrañabilísimos. Las nombres a lo mejor no te conocí, solo conocen Nemo y Dory. También Dory porque salió su película individual. Bueno, individual. No sé lo que era Buscando a Dory. También es muy buena, pero ni de broma, supera Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es una de las mejores películas que he visto, me encantó. Me encariñé muchísimo con todos estos preciosos personajes, este mundo acuático y todo esto. Era una obra de arte. En este top voy a ver mucho Pixar, porque es que Pixar es el dios de la animación. I like it, I like it, move. Hay muchos pares, ¿no? Otra que formó otra trilogía. Madagascar. Me encantó. La primera no tanto. Sí, bien. La segunda muy buena. La tercera ya. Me encantan las películas de Madagascar. Los personajes, creo que los conozcan. No me acuerdo ahora mismo del nombre de la jirafa. Me acuerdo que era el León Alex, la cebra Marty, el hipopótamo Gloria y la jirafa. No me acuerdo, me acuerdo hasta el Lemur, que era Rick Julian, y los pingüinos. Creo que ese Skipper, Rico, Kowalski, y no me acuerdo el otro. Bueno, pero eso no estamos hablando por aquí. Madagascar es una de las mejores películas que he visto, me encanta la trilogía entera, la he visto millones de veces porque las adoro. Sí, las he visto millones de veces, pero no me acuerdo de algunos personajes, ¿vale? Dicho esto, pues Madagascar es buena. Siguiente puesto, tenemos una película que que ha sacado muy recientemente su trilogía. Estoy hablando de estos cariñísimos bichos amarillos. Estoy hablando de los Minions. Y no, y sí, me encantó. Gru 1 me gustó. Gru 2 me encantó. La película de los Minions. Ne. Y Gru 3 no la he visto. Tengo pendiente ver Gru 3, pero Gru 3 seguramente será igual de buena que sus anteriores. Estoy deseando ver Gru 3. Me encantan estos bichos amarillos. Me sé hasta el nombre de los tres personajes de los Minions. Kevin, Stewart y Bob. Yo me sé algunos que eran Jerry y no sé qué más, pero los Minions son love. Los Minions. Precioso. Tengo por ahí un peluche de los Minions porque es que los adoro. ¡Les adoro! Y bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Pues ya está bien ver el punto, otra vez, el punto de vista de un villano, porque los villanos son. Sirven para hacer buenas películas. Los villanos son para hacer buenas películas. Y bueno, dicho esto, ¿qué puedo decir? Película buena, personaje entrañable, buena animación. Y pensar que esta fue la primera película de Illumination y después siguió sacando películas, pero que también fueron buenas. Vamos en el podio, las tres primeras películas que más me han gustado de la animación. Entran en el podio. Y empezamos con Intensamente del Revés, Inside Out, como le queráis decir. Da igual, en todos los idiomas, donde sea. Es una película preciosa. Me encanta, casi lloro con el final de la película. Porque me marcó mucho. No voy a spoilear esta película porque si no la habéis visto, por favor, vedla. Es que hay que verla. Es que es muy buena. My Pixar se lo sacó todo lo que tenía. Hizo una película genial. Fue increíble. Gracias a ella, pues hemos tenido otro Pixar, tuvo otro Oscar. Bien merecido. Fue muy buena. Y bueno, ¿qué puedo decir? Personajes muy, muy, muy entrañables. Es imposible olvidarse de alguno. Y bueno, sí, una buena historia y todo. Adoro intensamente.
Esto sorprenderá a muchos. Y no es porque yo no quiera ver esta película en primer puesto, porque también podría estar. Pero el primer puesto me marca más. Pero el segundo puesto lo tiene súper merecido. Y es la... No, no solo una, son tres películas. Creo que ya muchos sabéis por dónde voy. Es la trilogía de Toy Story. Cuando vi Toy Story estuve flipando. Me encantó Toy Story. Fue increíble. La segunda es la menos conocida, pero también es muy buena. Y la tercera ya... madre mía. Pero me parece algo malo que saquen una cuarta porque acabaron muy bien con Toy Story 3. Y no quiero ver una cuarta Toy Story porque seguramente ahí ya la van a liar, ¿vale? Estoy deseando... No estoy deseando verla, la veré, porque es Toy Story, obviamente. Seré ahí un adulto o lo que sea, sentado en... con niños chicos, pero me encanta. Es Toy Story. Las películas son increíbles. Me sé el nombre de casi todos los personajes. Woody, Jesse, Buzz, Rex. Me encantaba. Las parodias de Star Wars también están muy bien. Bien, y voy a meter spoilers de esta película. Porque quien no haya visto esta película no tiene infancia. Y lo digo gritando, porque es que es verdad. Si no has visto Toy Story, no tienes infancia, chaval, ¿vale? Tú que no has visto Toy Story, ve ahora mismo a verla. Deja este vídeo y ponte a ver Toy Story. El primer puesto, ¿de quién será? Me voy, adiós, vale. Venga, no lo digo. Lo pongo a la canción y vamos a saberlo todo. Mi película favorita de animación es Shrek 1, 2, la 1 solo, la 1, ¿vale? La 2 está bien, la 3 es una mierda y la 4 es una mierda. La 4 venga, pero la 3 es una mierda. Shrek 1 es Dios, es la mejor película, personajes súper entrañables. Súper entrañables con los que te enamoras. Te enamoras con los personajes de Shrek. Muy buen humor, no tan educado y adecuado para niños, pero muy buen humor. Muy buena historia, buena animación para la época en la que se hizo la película. Y bueno, madre mía, adoro Shrek. Shrek es amor, Shrek is life, Shrek is love, Shrek is life. Pero no con la parodia sea tan asquerosa. Digo que la película es increíble. Si no has visto Shrek, puedes tener infancia. Pero te vas a quedar muy mal. Si mueres sin ver Shrek, vas a quedar muy mal. Porque Shrek es preciosa, es hermosa, es muy buena. No te recomiendo verlas todas. Pero eso sí, la primera la tienes que ver. La primera por narices. Mi primer puesto es para Shrek. Si os ha gustado este top, decidme que haga más top. Voy a hablar de esto porque a la gente que no le interesa puede ya quitar el vídeo, ¿vale? Si os gustan estos vídeos, voy a seguir haciendo top. También quiero hacer esta cada que esté relacionada con las noticias sobre el cine. También haré mis teorías. Ahora que se acerca la Comic Con, seguramente haré un vídeo bastante largo, únicamente para la Comic Con. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale like. Si no os ha gustado, pues dale like. Y qué puedo decir, adiós.